Bien, vamos a ver. A eso está todo bien. Vale, ahí está. Que he tenido que poner una configuración bastante rara del mando para que... para poder jugar, pero bueno. Voy a jugar otro Castlevania un poco más seguido del anterior, que fue el Harmony of Dissonances, pero tampoco hay problema porque como este juego no es como los Castlevania actuales, no hay problema en que pueda jugar uno seguido del otro. Que además este es el mejor Castlevania de este estilo. Y encima es remake del primer juego. Guau. Qué mazo. Vamos a ver, ahí está. Que por cierto, aquí es donde se introdujo lo de las 8 direcciones. Cosa que luego se lo pasaron por el forro de los huevos, pero lo metieron aquí. Y luego ya hay entregas que no lo metieron y otras que sí. Espérate, quiero ver si por aquí hay algo. No. Coño. Hijo de puta. Ah, qué mierda, no se les puede saltar encima. Por cierto, esta es la primera vez que estoy jugando un juego, así que... voy a morir bastante. Más en este tipo de jugabilidad que tiene, pero bueno. Me imagino que no me tomará mucho, o sea... supongo que este día lo terminaré el juego. A ver, hijo de puta. Por cierto, obviamente prefiero jugar a este que jugar al primer original, porque el primer original es una puta mierda. Ni de coña pienso jugar sin las 8 direcciones, no puedo. No tengo mucho que decir porque, o sea, como este tipo de juego requiere bastante concentración.
Aquí lo mejor es hacer esto para evitarse las cabezas de medusa, que son una puta mierda. ¡Qué bien! Lo bueno es que creo que hay vidas infinitas. Vete. O sea, creo que en este juego hay vidas infinitas, no como en todos los demás Castlevanias que anteriores que no había. Vale, es que también ese salto es un poco bastante complicado para no caerte. Vale, aquí está el jefe. Primero hay que vencer a la cosa esta. Y luego ya se baja el esqueleto del caballo. El caballo es lo que más daño va a hacer, ¿eh? Eso está claro. Este es un mierdas. Ven, ahí está. Es un mierdas.